O sea, no hubo un arquitecto y no se encomendó esto, lo planea, lo concibe Diego Rivera, le ayuda O'Gorman, le ayuda Ruth, su hija, que es arquitecta, pero él lo concibe, él hace la museografía, él hace absolutamente todo lo que está aquí. Él concibe todo el espacio, él hace esta plaza para crear la Ciudad de las Artes. Pero lo que quería el maestro Rivera era que las artes, en todas sus expresiones, música, arquitectura, escultura, pintura, fuera con, se involucrara tremendamente el pueblo. Diego Rivera concebía que el arte, las artes plásticas deberían estar integradas a la arquitectura. Él pensó este espacio en función de la integración de las artes en una época en los 40, cuando nadie pensaba en eso, y además por eso adquirió los 40.000 metros cuadrados para que se juntara arte, arquitectura y ecología, ¿no? Con una expresión muy vanguardista. De este museo se dice que es el Gaudí mexicano por la locura de haber mezclado arte arquitectura contemporánea con arte prehispánico.